Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan una vez más en nuestro noticiero local Acontecer Granadino, donde les contamos los principales hechos de nuestro municipio de Granada. Estos son los titulares. En el mes de abril se celebró en Granada el Día de la Niñez. La Casa de Inclusión Senderos de Esperanza nos cuenta acerca de sus procesos. El Centro Vida está brindando atención domiciliaria a los adultos mayores de sus programas. Asocopac adquiere un nuevo dispositivo para mejorar la red de internet a sus usuarios. El programa psicosocial sigue entregando huertas urbanas a los hogares granadinos. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino, la noticia con sentido social. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. En nuestro municipio de Granada se realizó el Día de la Niñez, que tenía como fin promover la articulación familiar por medio de la crianza amorosa y el juego. Además, el día 24 de abril, Día Oficial de la Niñez, se realizó una caravana por todo el municipio donde se llevó un dulce a cada una de las casas de los niños para conmemorar su día. La celebración del Día de la Niñez se conmemora en torno a la aceptación y al reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas. En Colombia se celebra aproximadamente desde el año 1999, donde se resalta el papel de la primera infancia en la sociedad y se promueve actividades para su bienestar. Este año, desde el Gobierno Nacional, se viene trabajando e implementando un programa que se llama Crianza Amorosa Más Juego, en el que, de manera presencial o virtual, se debe hacer la celebración. En el municipio se trabajaron una serie de actividades previas al Día Oficial de la Niñez. Decidimos hacer varias actividades con las familias. Inicialmente hicimos unos retos toda la semana de antelación al 24 de abril, que es el día como tal que se celebra en Colombia. Hicimos unos retos con las familias, lo compartimos por las redes sociales, lo compartimos por la emisora, donde estos retos estaban enfocados a promover la crianza amorosa y el juego en entornos familiares. Hablamos sobre temas como cómo poner límites con nuestros niños, cómo estimular su creatividad y también cómo el juego podría ser una estrategia de crianza amorosa. Entonces, a partir de allí, lanzábamos los retos que lo que buscaban era esa integración familiar, que los niños y los padres se pudieran unir a través del juego y el aprendizaje. El día 24 de abril, Día de la Niñez, se desarrolló en Granada una caravana donde las instituciones del municipio, organizadoras de este evento, salieron a repartir un dulce a cada una de las casas de los niños con el objetivo de homenajearlos mientras ellos estaban en sus hogares por motivo del toque de queda continuo. Nos unimos varias instituciones del municipio que buscamos proteger la infancia, como lo es el Centro de Desarrollo Infantil, la Administración Municipal, las cooperativas Creafanco, Granada, Coingra, el programa psicosocial y por supuesto también tuvimos el acompañamiento de la policía y del tránsito, donde hicimos una caravana por todo el municipio. Llegábamos a la casa del niño y le entregábamos un dulcecito para hacer como ese recuerdo y esa celebración del Día del Niño. Adicional a esto, se realizaron los programas radiales el 24 de abril también, donde hablamos de la crianza amorosa. Estuvimos varias personas, trabajadores sociales, licenciados, psicólogos, donde hablamos de la importancia de inculcar la crianza amorosa y el juego como estrategia de prevención de la violencia. Con los retos y actividades que se desarrollaron, se tuvo presente el tema de la familia como principal entorno en el que se propicia el respeto y principalmente la crianza amorosa para brindar a los niños un ambiente seguro en el que garanticen sus derechos. Si nosotros no conocemos los derechos de nuestros niños, ¿cómo vamos a hacerlos cumplir? Importante que los papás se comprometan en el conocimiento de estos y que empecemos por casa. Precisamente ese es el mensaje de este año, empezar por casa. Yo en mi casa respeto y hago respetar los derechos de mis niños y a partir de ahí la idea de esto es que se siga replicando esos derechos en los demás ambientes, en ambientes seguros. Pero el primer ambiente seguro debe ser el del hogar. Buscamos sensibilizar a las familias y a toda la sociedad sobre la tarea que tenemos de proteger la infancia y también de garantizar todos sus derechos,
sobre todo el derecho al juego y hacerlo una estrategia de crianza amorosa, que sea así, desde el amor y desde el respeto, que podamos escuchar a nuestros niños, valorarlos, conectar con esa esencia tan bonita que ellos tienen y a partir de ahí entonces educarlos y siempre estar cerca de ellos. De esta manera se culminó la celebración del mes de la niñez con diversas actividades que tenían como objetivo incluir a los padres de familia. Sin embargo, la tarea desde las instituciones del municipio en beneficio de la población infantil continúa de manera vigente con la implementación de estrategias y acciones para que los niños y niñas se desarrollen en ambientes sanos. La Casa de Inclusión Senderos de Esperanza es un programa de la Alcaldía Municipal que busca brindar apoyo a las personas con alguna discapacidad, con el objetivo de potenciar otras destrezas en esta población por medio del arte, la música. Son más de 20 personas en condición de discapacidad que participan de las diferentes actividades que desde la Casa de Inclusión Social del municipio de Granada, las cuales pretenden fortalecer, estimular y potenciar aquellas habilidades que poseen este grupo poblacional. Tenemos pues jóvenes que con discapacidad en su mayoría cognitiva, algunos de motricidad y una pequeña participación de discapacidad visual. En este programa de la alcaldía se realizan actividades en conjunto con la oficina de deportes, con caminatas, actividades lúdico-recreativas, hidroterapias, donde fortalecen sus actividades motrices y de coordinación. Con la Casa de la Cultura, con lectura, artes plásticas, teatro, danza y música. Y para las personas invidentes se cuenta con un voluntario que les da clases para aprender a leer y escribir en el sistema Braille. Desarrollamos actividades tales como alfabetización, donde se les enseñan operaciones básicas y digamos que la lectura, el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, también tenemos actividades de la vida diaria, las cuales se componen pues, de cosas muy básicas y muy sencillas, pero que es importante que los muchachos conozcan. También contamos con la participación de la profesora Janine, que es la encargada de lectura. Ella desarrolla un trabajo muy interesante porque es una persona que cuenta con unas habilidades muy, muy llamadoras de atención y hace pues que los muchachos digamos que se centren mucho en la actividad que están haciendo e incluso pues participen de una manera muy aceptada en el proceso. Desde la Casa de Inclusión se hace el llamado a las personas en condición de discapacidad a realizar el registro a la actualización de los datos con el fin de verificar y tener caracterizado qué tipo de discapacidades tienen este grupo poblacional en el municipio de Granada. ¿Por qué se hace eso? Porque para el desarrollo de políticas públicas, tanto a nivel digamos que nacional, departamental y en este caso municipal, se necesita conocer esta información. ¿Para qué? Para adoptar políticas que puedan beneficiar a esta población. En este momento hacen un especial llamado a las personas que tienen discapacidad severa a que las personas cuidadoras de estas se acerquen a la oficina para actualizar sus datos. En este momento nos encontramos realizando un proceso de focalización para personas con discapacidad severa, entendida como aquellas personas que necesitan un cuidador permanente, ya que no pueden realizar actividades de la vida cotidiana, como cuáles, por ejemplo, comer, vestirse, bañarse o caminar. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, que sean personas con discapacidad severa, porque sea pues el caso de que se acercan muchas personas que no cumplen pues con el requisito, entonces pues para esas personas no aplicaría. Cualquier persona en condición de discapacidad puede participar de los diferentes programas que desde esta dependencia se realizan para estas personas. Lo que deben de hacer es acercarse a la oficina Senderos de Esperanza y realizar la respectiva inscripción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Baos TV en Facebook y en YouTube, y también visitar nuestra página web www.asocopac.com.
Estás viendo PAUS TV. Nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com. El Centro Vida es una institución que ofrece atención integral al adulto mayor, que debido a las circunstancias de pandemia se ha visto en la labor de brindar atención domiciliaria con el objetivo de no suspender completamente sus procesos y seguir brindando una ayuda a estos adultos mayores. El programa Atención Integral al Adulto Mayor en el municipio de Granada cuenta con 11 grupos de adultos mayores rurales, 6 grupos de adultos mayores urbanos y el Centro de Bienestar del Anciano. Generalmente, se prestan los servicios a la población en situación de vulnerabilidad de acuerdo con la caracterización del SISBEN. En el Centro Vida se realizan actividades educativas, pedagógicas, recreativas a estos grupos. Sin embargo, actualmente estas atenciones se realizan de manera domiciliaria debido a la situación de pandemia. Esta atención requiere que semanalmente una de las profesionales que apoya el grupo de trabajo o quien está en el equipo de trabajo se va para los sectores y hace pues como las respectivas visitas, se evalúan pues como las situaciones socioeconómicas de los adultos y se tiene pues como un acercamiento con ellos a nivel individual y familiar. Por ejemplo, hemos trabajado mucho en lo que es la autoestima, el liderazgo, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional. Hemos trabajado también el cuidado que se debe tener con el adulto mayor, la importancia del buen trato, de que no haya, digamos, violencias con el adulto mayor. Desde el Centro Vida se desarrollan otros programas a nivel nacional, departamental y municipal, con el objetivo de brindar un mejor apoyo a los adultos mayores siempre y cuando se tenga la debida información de parte de la institución como enlace municipal. Nacional, el más conocido como Colombia Mayor, que es un programa que da un subsidio cada mes de 160 mil pesos a los adultos mayores. Y el programa de devolución de IVA, ingreso solidario, estos otros que también dan beneficios económicos, pero ese ya es como una población más generalizada, pero sin embargo desde acá, desde el Centro Vida, también se les brinda como esa asesoría. En cuanto al servicio psicológico, se brinda soporte a los adultos mayores en caso de que estén pasando por una situación de maltrato, de depresión, y en las visitas se presta especial atención a sus condiciones de vida como la alimentación u otros elementos para su movilidad, en el que se busca la manera de gestionar su financiación con entidades promotoras de salud u otros entes competentes. Se les ha dicho mucho que aquí está el servicio psicológico, entonces en caso de adultos que tengan dificultades en su familia, muchos de ellos, algunos manejan depresión, otros tienen dificultades con sus familiares, o no hay una buena relación entre la familia, entonces ellos se afectan con eso. Entonces, aquí los hemos atendido. Hemos estado haciendo visitas domiciliarias, pues con respectivas medidas de autocuidado. Hemos ido a visitarlos, sobre todo a los lugares donde hay más vulnerabilidad. Entonces, hemos ido a mirar a ver cómo están, en qué condiciones se encuentran. Les hemos dicho qué necesitan, si necesitan el acompañamiento nuestro, pues que estamos dispuestos a brindárselo.
Desde el Centro Vida, en cabeza de la gerontóloga Daisy Muñoz, la psicóloga Rocío Yepes y los familiares de los beneficiarios de los programas, se realiza una invitación para cuidar a los adultos mayores, ofreciendo una calidad de vida para ellos, en un espacio en el que se sientan respetados e importantes. Es importante uno tener una responsabilidad con él, con todos los enfermitos, con todos los adultos mayores. Y es importante que un psicólogo venga y con un acompañante para que vean la situación en que ellos se encuentran, si están bien cuidaditos, okay, como para que toda madre de familia o toda persona que tenga un enfermito en casa lo cuiden bien cuidadito, porque esas son bendiciones que uno tiene y que se va a llevar al cielo cuando uno muera, sea el paciente, o sea el enfermito, o sea uno, o sea el que lo cuida. Invitamos a toda la comunidad granadina que, ante todo, el respeto y el amor por los adultos mayores de acá de Granada, son personas muy valiosas, muy importantes para el municipio, y obviamente pues es invitar como a la comunidad que siga siendo tan receptiva con el adulto mayor. Recordemos que los adultos mayores son las personas más especiales que tenemos en nuestra vida, porque de alguna manera ellos fueron los gestores de lo que hoy somos nosotros, ¿cierto? A ellos les debemos todo. Y ellos merecen que los tratemos con mucho respeto, que los amemos, que los escuchemos, que no los hagamos a un lado. Ellos son seres humanos que nos dieron mucho y necesitan de alguna manera, hombre, que nosotros les retribuyamos todo ese bien que hicieron, todo lo que se sacrificaron, lo que dieron por nosotros. A pesar de las restricciones para las actividades presenciales, el Centro Vida continúa con sus atenciones al usuario los días y horarios establecidos de la Administración Municipal para asesorías gerontológicas o de los programas que allí se realizan. Además, los adultos mayores o sus familiares se pueden comunicar a la línea 320-685-3537 para notificar alguna inquietud que tengan respecto a los procesos o si requieran algún acompañamiento. La Asociación Comunitaria Parabólica de Granada hace poco adquirió un dispositivo que tiene como fin mejorar la red de internet en todos los hogares granadinos. Recientemente, la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada adquirió un equipo de alta tecnología para optimizar la prestación del servicio de internet a sus usuarios. Este dispositivo permite mayor cantidad de usuarios conectados a la red, mayor velocidad de navegación y además tiene la posibilidad de transmitir la red de televisión por medio de este equipo, garantizando mejor calidad y nitidez en la imagen en los hogares. De esta manera, se puede evidenciar que la asociación se compromete a mejorar cada vez más sus servicios de internet y televisión, con el fin de mejorar las oportunidades de conectividad en el municipio para suplir las necesidades corporativas, educativas y de entretenimiento de los usuarios. El programa de atención psicosocial retomó la entrega de huertas urbanas para brindar una ayuda a los hogares granadinos con el objetivo de solventar algunos gastos de la canasta familiar. El programa psicosocial sigue entregando huertas a la población urbana como una estrategia para abastecer la canasta familiar y a la vez como una alternativa para disminuir el estrés que genera la cuarentena, que busca preservar la vida. Desde el programa de atención psicosocial queremos retomar la entrega de huertas. Hemos entendido que a través de ellas, pues no solamente se obtienen alimentos, sino que también sirve para nuestra cotidianidad y para bajar un poquito ese nivel de estrés que pues conllevan los encierros y las cuarentenas. Nosotros queremos entregar diferentes hortalizas para que usted las pueda sembrar acá en el área urbana. Si usted tiene un balcón, una terraza, un solar, un patio, alguna parte donde ellas puedan estar bien, usted tiene sus recipientes y su tierra, su sustrato, pues podemos entregarle esta huerta. Queremos que usted sea partícipe de ella y pues pueda no solamente obtener esos frutos de las cosechas, sino que también su estado de ánimo pueda mejorar. Así que los invitamos, marquen a este número para que puedan obtener su huerta casera. Son diversas las hortalizas que el programa psicosocial tiene para la comunidad. Estas se entregarán de acuerdo al espacio que cada familia disponga para la siembra.
Entregaremos diversidad de hortalizas, cilantro, lechuga, repollos, cebollas, todo esto dependiendo del espacio con el que usted disponga. Si tiene un espacio más amplio, pues podríamos entregarle mayor cantidad de plantas, pero si también tiene de pronto un balcón o algún lugar pequeño, pues también tenemos las plantas para este espacio. Entonces es muy importante, comuníquese con nosotros, simplemente es que usted tenga los recipientes y la tierra, y eso sí, pues las ganas de obtener unos excelentes frutos, y nosotros con gusto les ayudaremos para que tenga su huerta casera. El programa psicosocial le sigue apostando al fortalecimiento del tejido social de las comunidades en donde hace presencia. Gracias por permanecer con nosotros en nuestro noticiero local Acontecer Granadino. Nos vemos en una próxima emisión. Una vez el pequeño tigre salió del bosque cojeando. Llevo horas tratando de cruzar la calle, una calle que me lleva a un lugar conocido. Sebastián vivía en un pueblo de las montañas. Su casa era pequeña pero muy bonita. Leer nos instruye, nos divierte, nos ayuda a despertar la atención y la concentración, nos acerca a la reflexión, alienta nuestra imaginación, nos motiva a conocer diferentes idiomas e incluso a mejorar la ortografía. El accidente más presente de Tobías era Neftalí. La luciérnaga emite destellos de la luz como una forma de atraer a su pareja. Un domingo estábamos desayunando cuando oímos el timbre de la tienda. En otras palabras, la lectura es una puerta a un mundo de aventuras y conocimientos. La llave es la disposición a practicarla. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com. Tirar la basura al piso daña mucho nuestro parque. Todos debemos recrear nuestro parque. Yo cuido mi 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 parque. ¡Nosotros cuidamos!